Alumnos, maestros y padres de familia de prepas populares protestaron por segundo día consecutivo en el acceso principal del Palacio de Gobierno con el propósito de establecer una mesa resolutiva con el secretario de Educación Guerrero para el otorgamiento de pagos, renovación de plan de estudios y reconstrucción de inmuebles. Julia Suárez Martínez, maestra e integrante del Sindicato de Prepas Populares, insistió en que no han avanzado las mesas de negociación con las autoridades educativas. Estamos turnándonos porque dijimos que como íbamos a estar varios días hasta que nos dieran la respuesta, no podemos dejar tampoco a los alumnos sin clases. Entonces hay escuelas que tienen clases. Hay alumnos que hoy les tocó venir, pero mañana les toca a otros alumnos y así sucesivamente. Y los compañeros que están cerrando las carreteras, los alumnos también, pues también nosotros tenemos dos turnos allá. Entonces en la mañana toman clases, en la tarde tenemos que estar. Recordó que esta lucha data de unos 35 años en busca de reconocimiento laboral de más de 1.500 maestros de estas preparatorias. RTG Noticias, Felipe Zurita.